i considerem que aquesta temporada el Real Madrid ha traspassat tots els límits de la necessària rivalitat esportiva. Es tornen a ultrapassar, estarem obligats a trencar les relacions, a trencar les nostres relacions institucionals, fet que no desitgem, de cap de les maneres, no ho desitgem, però no ens tremolarà el pols si ho hem de fer. Con la temporada acabada llegó el momento de cumplir con lo prometido, de hablar de cómo han quedado las relaciones con el Real Madrid tras todo lo sucedido dentro y fuera del campo. La postura del Barça ha sido clara y Rosell ha amenazado con romper relaciones con el club blanco. Espero que alguien ponga freno a este tipo de cosas que han sucedido este año tan lamentables para el mundo del deporte. Porque si no, nosotros tomaremos nuestras medidas. Medidas tras un capítulo de agravios que, según el club, empezó con las acusaciones de dopaje. Acusarnos de dopaje es gravísimo, si es que ellos estaban detrás. Si no hubieran estado detrás, entonces que digan que no. Como tampoco perdonan que el Madrid demandara a la UEFA a 8 jugadores del Barça por conducta antideportiva. El segundo, que para mí es muy grave, es la acusación a nuestros 8 jugadores para no jugar un partido en el campo. Sin olvidar las declaraciones de Mourinho, considerando que al Barça le regalaban partidos. Horrible decir que se había ganado los títulos sin haber jugado, que nos habían ayudado, etcétera, etcétera. Aún así, nosotros queremos dar una segunda oportunidad. Y si hay una segunda oportunidad de Cesc en el Barça, Rosell ha dicho que será por menos de lo que ofrecieron el año pasado. Ha pasado un año, ha habido una amortización, por lo tanto vale menos de 40. Un desembolso que no recomiendan al Real Madrid. Puede pasar, no te digo que no. Ahora, yo no sería feliz fichando un jugador que sé que su equipo es mi rival, ¿no? Rosell ha recordado que tienen 45 millones para fichar más lo que ingresen por ventas, aunque si algún jugador de la cantera se va, será cedido con opción de compra.